Bueno, para empezar, he conocido a mujeres interesantísimas, de las cuales he podido escuchar experiencias, buscar de alguna manera un efecto espejo en, en cosas que yo he sentido o que he experimentado y lo que ellas me han contado. He conocido un poquito más en detalle la historia de mujeres que en este país en concreto han ayudado a abrir brecha, algo de lo que yo no he participado tanto, porque pues no sé si es un tema generacional o un tema de circunstancias, pero bueno, ha sido, la verdad, es una experiencia importante el haber escuchado el cómo ellas han ayudado a abrir brecha en ese sentido. Y de hecho, pues varios de los libros que me he comprado es para conocer un poquito más en profundidad cuál es el tipo de tareas que ellas han desarrollado. También me ha servido para escuchar a teóricos y teóricas del mundo del liderazgo de los hombres y de las mujeres, a crear esquemas para comprender diferentes estilos de liderazgo y cómo yo de alguna manera encajo o no dentro de esos estilos de liderazgo. Y lo que está claro es que lo que hay es una diversidad muy amplia de líderes, tanto de mujeres como de hombres, y que cualquier perfil puede encajar. Es más una cuestión de tener una visión y que poder aunar gente en torno a esa visión para conseguir algo, ¿no? A nivel social o a nivel político o a nivel empresarial. Y me lo he pasado muy bien. Me he reído mucho, pues, por las anécdotas y por esa compartición de experiencias. Y nada, es solamente la primera sesión, con lo cual mañana espero poder seguir disfrutando tanto. Lo sentí ya en la invitación, cuando estoy hablando, pues, con Sara, con Angels del proyecto, también entender un poco la razón y la motivación de esta iniciativa, que es entender esas dimensiones de liderazgo y cómo además las redes y la tecnología pueden ayudar a distribuir o que otras mujeres se animen utilizando las tecnologías o no a emprender sus proyectos. En el momento en que me invitan, yo recuerdo que mi primera pregunta es, pero ¿y por qué me invita, por qué me invitáis a mí? Y en ese momento recuerdo que Angels me comenta porque tú te has convertido en un ejemplo para otras mujeres sobre cómo es posible avanzar profesionalmente y seguir construyendo lo que tú deseas, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y poder ser un ejemplo para que otras mujeres pues, se inspiren en ello. Me sigue abrumando cuando me lo dicen. Lo que sí que es cierto es que, bueno, pues si miro un poco hacia atrás, pues sí que es cierto que he conseguido cosas que son especiales, ¿no? Pero estoy tan centrada en lo próximo que quiero hacer o en los próximos proyectos, qué quiero conocer, qué quiero descubrir, de quién quiero aprender, que es como, me parece muy poco, me parece poco y me parece también mucho, ¿no? Y lo que sí que me anima es a seguir construyendo relaciones y si puedo inspirar a otras mujeres a que se animen también, pues eso es fantástico, sobre todo porque disfruto mucho de la interacción social y de conocer a otras personas y de ayudarlas o influirlas en este caso para bien. Pues yo lo que creo es que ha habido una buena combinación de elementos más teóricos por parte de expertas y expertos que entienden el tema del liderazgo, entienden el tema del avance de las mujeres y entienden el fenómeno de las tecnologías. Y yo creo que esa es una muy buena combinación porque yo creo que el elemento que las tecnologías ha incorporado, sobre todo lo que es el aspecto de las redes sociales, es que potencia las capacidades y ese efecto eco o ese efecto extrapolador es lo que nos puede ayudar a día de hoy de una manera menos sufrida que igual lo que de la manera que han luchado mujeres pues de hace 20 o 30 años de cara a la apertura de derechos y posibilidades de las mujeres. Entonces, en ese sentido, creo que el SheLeader ha identificado temáticas que son claves precisamente para potenciar todo ese desarrollo. Y yo creo que en ese sentido es una muy buena combinación de ese conocimiento tecnológico, del teórico, desde el punto de vista del liderazgo hombre-mujer o específicamente mujer, y luego pues referentes distintos, desde cómo construir redes sociales y redes entre mujeres de una manera eficiente, cómo utilizar las tecnologías o experiencias de mujeres, como puede ser en mi caso, que hemos tenido éxito en nuestro desarrollo profesional.